día, mis hermanos del Tabernáculo. Es un honor y un privilegio, mis hermanos, el poder saludarlos una vez más en esta oportunidad y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y espero y confío en Dios que la paz y la misericordia del Señor se encuentren en sus hogares, se encuentren en sus corazones y en sus mentes, mis hermanos. En esta oportunidad, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes, mis hermanos, el consejo de la palabra del Señor, y quisiera compartir con ustedes dos puntos en los cuales el Señor juzga. Primeramente, el Señor juzga la soberbia, el Señor juzga el orgullo, y la otra es cuando el Señor juzga cuando el ser humano continúa en su rebelión en contra del Señor. So, vamos a comenzar, mis hermanos, leyendo en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Abdías. El libro de Abdías, mis hermanos, es el libro más pequeño en el Antiguo Testamento, y para algunos de nosotros que no estamos familiarizados con el libro de Abdías, puede ser muy difícil encontrarlo. Pero si encuentra el libro de Oseas, si encuentra el libro de Joel, está muy cerca. En el libro de Abdías simplemente es una página nada más. Y la palabra del Señor dice de esta manera, en el libro de Abdías, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. En esta oportunidad, mis hermanos, el Señor estaba enviando juicio sobre esta nación, sobre este pueblo, debido a su arrogancia. Y como lo dije al principio, no sabemos mucho acerca de este profeta de Abdías. Sin embargo, su profecía se centra en un enemigo muy conocido para el pueblo de Israel: los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú y vivían en una región situada al sur del Mar Muerto. Ellos tenían toda una historia de pleitos con el pueblo de Israel. A pesar de que eran primos, porque si usted recuerde, Jacob y Esaú eran hermanos. Pero sus descendientes, el pueblo de Israel y los edomitas, tenían una enemistad. Y a lo largo de los tiempos, los edomitas habían amenazado al pueblo de Israel. Primeramente leemos en el libro de Números, en el capítulo 20, si usted se recuerda, cuando el pueblo de Israel era guiado por medio de Moisés a través del desierto, mientras ellos iban rumbo a la tierra prometida, era necesario que ellos atravesaran por el territorio de los edomitas. Era necesario que ellos pasaran por ahí. Y entonces Moisés les envía mensajeros al rey de Edom, pidiéndole permiso para atravesar por su tierra, por su territorio. Pero el rey de Edom le contesta: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. En otras palabras, los edomitas, en vez de hacerles el favor de hacerlos atravesar por su territorio, los amenazaron con la guerra. Pero en esta oportunidad, Dios
le ordenó a Moisés que no entrara en batalla contra ellos. En el libro de Deuteronomio leemos que el Señor le dice a Moisés: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ahora, note lo que es la misericordia de Dios, mis hermanos. Simplemente porque los edomitas eran descendientes de Esaú, porque eran descendientes de Isaac y eran descendientes de Abraham, Dios les había concedido misericordia, esperando tal vez que en un futuro ellos se acercaran a él o cambiaran su forma de ser. Pero con el tiempo, los edomitas se convirtieron o se volvieron sumamente orgullosos y arrogantes. Edom era una región montañosa, ubicada en una importante ruta comercial, y Petra, su ciudad capital, parecía impenetrable para todos los ejércitos. Y quizá por esa razón ellos se consideraban una gran fuerza dentro de la región, una fuerza que las demás naciones no podrían vencer. Ellos estaban confiando en sus propias fuerzas, en ellos mismos. Sin embargo, vemos que Dios envía a este profeta, Dios envía a Abdías a pronunciar juicio sobre ellos a causa de su arrogancia. Y como usted y yo sabemos, mis hermanos, la arrogancia no va bien con Dios. A Dios no le gusta que las personas, mucho menos ninguno de su pueblo, tenga una actitud arrogante. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, o cuando nosotros vivimos una vida agradable a Dios, debemos de vivir una vida sumisa, una vida humilde delante de Él, sabiendo de que nuestra confianza está puesta en Él y no en nosotros mismos. Observe la terminología que usó Abdías en los versículos 2 y 4 de los que acabamos de leer. Dice el Señor que los haría pequeños. Ahora, esto no se refería solamente al tamaño de su territorio y de su población, sino también de su importancia. A pesar de que ellos se sentían tan importantes, serían degradados y como consecuencia serían despreciados. La posición exaltada que ellos pensaban que tenían por vivir entre las rocas y en las alturas, en lo alto del cielo, decían ellos, donde habitan las águilas, todo eso se vendría abajo y también ellos caerían a lo más bajo. Observe la pregunta que aparece al final del versículo 3, donde ellos se preguntan: ¿quién me derribará a tierra? Aparentemente esta era la actitud de ellos. Se sentían muy confiados en ellos mismos. Se sentían muy confiados en sus logros, en sus propias capacidades, pero no tenían a Dios en cuenta. No le daban honra y gloria a Dios por lo que ellos eran o por lo que ellos tenían. Y como lo dije, no podemos vivir una vida siendo orgullosos, arrogantes, altaneros, confiando en nuestras propias fuerzas y dejando a un lado al Señor. Y en muchos sentidos, esta es la esencia del orgullo, sobre todo en un mundo que exalta la confianza en sí mismo, en los logros personales y en la obstinación en el cumplimiento de las metas personales. Cuando una persona se llena de orgullo y tiene o logra tener éxito en la vida, vamos a llamarle de esa manera,
se cree mucho en sus propias capacidades. Consideran a las otras personas pequeñas, porque para ellos ser pequeños o no ser exitoso en este mundo lo consideran un fracaso. Pero déjenme decirles, el día que estemos delante de la presencia del Señor, cuando nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, en esa ocasión, en esa oportunidad, nos daremos cuenta quién realmente fue exitoso y quién no. Nuestra vida, nuestra prioridad debe de ser agradar y honrar a nuestro Dios y no creernos más de lo que realmente somos. Podemos ver, mis hermanos, que a través de Abdías, Dios claramente nos habla y nos dice que el orgullo finalmente traerá la caída. En Proverbios 11, 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y como lo dije, los edomitas se sentían muy seguros, muy orgullosos de su autosuficiencia, pero se engañaban debido a que no hay seguridad alguna, no hay seguridad perdurable apartados de Dios. Y eso lo podemos ver hoy en día, mis hermanos, porque antes de que comenzara esta pandemia, la que estamos viviendo hoy en día, muchas personas se sentían orgullosos tal vez de su trabajo. Se sentían confiados que la próxima semana tendrían un buen cheque, que siempre tendrían y podrían confiar en su trabajo. Muchas personas en esos momentos tenían unos negocios prósperos. Su negocio estaba produciendo muchas ganancias o mucho dinero. Muchas personas quizás confiaban en sus títulos universitarios, en la buena salud, en el buen momento que estaban viviendo en esa oportunidad. Pero ¿qué fue lo que sucedió, mis hermanos? En un momento todo eso cambió. Los negocios se paralizaron. Muchos de nosotros perdimos trabajos, nos quedamos sin trabajo, en lo que nosotros confiábamos. Muchas personas que se jactaban, lastimosamente se enfermaron y fallecieron. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Nos enseña que las posesiones y la gente pueden desaparecer en un momento. Pero Dios no cambia. Él continúa en su trono. Y Él reina sobre todos y cada uno de nosotros. Y solo Él puede ofrecernos la verdadera seguridad. Nosotros como pueblo de Dios, mis hermanos, debemos de poner nuestra confianza, debemos de poner nuestra seguridad y afianzarnos y cementar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que nada ni nadie, mis hermanos, nos mueva de esa confianza que es nuestro Señor. Amén. El segundo punto, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de Nahum. Si ya está conmigo en Abdías, simplemente volteé la Biblia a dos libros más adelante y va a encontrar el libro de Nahum. Y en el libro de Nahum vamos a ver otro juicio que Dios trajo a otra nación. Leamos los primeros 5 o 6 versículos en el capítulo 1 del libro de Nahum. Dice de esta manera: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos.
Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. La profecía de Nahum, mis hermanos, fue proclamada alrededor del año 650 antes de Cristo, y se centraba en la destrucción de Nínive. Si recordamos muy bien, aproximadamente un siglo y medio antes, los ninivitas habían respondido con arrepentimiento al escuchar la profecía de Jonás. En esa ocasión, ellos se habían arrepentido a la advertencia que el Señor les había enviado. Sin embargo, vemos que el tiempo transcurre, el tiempo pasa, y se volvieron a alejar de Dios. Una vez más, el pueblo de Nínive se volvió a la maldad. Nínive era la capital del imperio asirio, que eran grandes enemigos de Israel. Los asirios eran extremadamente crueles y malvados. Desde su injusticia hasta su abierta idolatría, los ninivitas y toda Asiria se caracterizaban por sus repugnantes pecados. Esa era la situación de esta ciudad. Pero como leímos en estos primeros versículos, la profecía de Nahum se centra mayormente en el carácter de Dios. Nos habla acerca del carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Nos dice de que el Señor es soberano, que nuestro Dios es paciente y es misericordioso. Sin embargo, cuando persistimos en el pecado, entonces Él se convierte en juez justo y recto de los que viven en la iniquidad. Y este es un aspecto muy importante del libro de Nahum. Y también cuando nosotros damos testimonio de la naturaleza de nuestro Dios al mundo, a las personas que nos rodean. Note cómo el versículo 2 describe a Dios como un Dios celoso. Pero este celo es diferente a los seres, a los celos humanos, que tienen su raíz en la hostilidad y en pasiones desenfrenadas que han sido corrompidas por el pecado. La celosa ira de Dios tiene su raíz en su santidad y en que Él no tolera el pecado. Dios no está dispuesto a compartir la humanidad, que es corona de su creación, con nada ni nadie. Recuerde que Dios nos ha creado con el propósito de que usted y yo le traigamos honra y gloria a su nombre. Y cuando nosotros no cumplimos ese objetivo, de alguna manera el Señor nos hará saber para que nosotros volvamos a sus caminos y no continuemos en el camino de maldad
en el camino de destrucción. Desde el punto de vista humano, la lealtad dividida es pecado, lo cual provoca la celosa ira de Dios. Y aunque Dios es paciente y Dios es misericordioso, al final Él termina juzgando el pecado. Note los versículos del 4 y 6 que describen con vívidos detalles la ira de nuestro Dios. Estos versículos dicen que su ira es tal que nadie puede comparecer ante Él, a menos que hayamos sido justificados en la justicia de Cristo. Por supuesto, nosotros como cristianos, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, como su Señor, entonces la ira de Dios no reposa sobre usted. Pero observe también las imágenes que aparecen en estos versículos. Dice que toda la naturaleza está bajo su soberano control. Él puede secar ríos y mares. Él hace temblar la tierra. Él hace temblar las montañas y provocar que el planeta mismo tiemble ante su presencia. Por lo tanto, el mensaje queda claramente revelado en la respuesta a las dos preguntas que encontramos en el versículo 6, que ¿quién permanecerá delante de su ira? La respuesta es que nadie es capaz de soportar la ira sin par de Dios contra el pecado. Para los que se niegan a creer en Dios, el juicio del Señor es como fuego consumidor que no se acaba. Pero para usted y para mí, para todos aquellos que lo aman, su misericordia significa seguridad y paz, supliendo el Señor todas nuestras necesidades sin que sus recursos se agoten. Entonces podemos ver, mis hermanos, que la relación que nosotros tengamos con Dios, muchas veces podríamos decir que depende de nosotros. Cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, cuando nosotros hemos sido partícipes de la bondad de Dios, del amor de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer una decisión en nuestra vida. ¿Queremos tener una relación con ese Dios paciente y misericordioso con nosotros? ¿O queremos tener una relación con ese Dios vengador y fuego consumidor? La decisión es de nosotros, mis hermanos. Pero tristemente, hay muchas personas que hoy en día se oponen a Dios y se oponen a su pueblo. Traman planes malvados en contra del pueblo de Dios. Algunos incluso hasta se jactan de su desprecio por los caminos del Señor y del sufrimiento de su pueblo. Pero recuerde, al final, Dios es el juez definitivo. Y Él es quien nos libra a nosotros de la ira venidera y nos da la vida eterna. Porque como dice su palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, para concluir, podemos decir que el ejemplo que tenemos de Nínive es para todos los gobernantes y naciones
del pueblo actual. Dios es soberano sobre todos, incluso sobre aquellas naciones que parecen invencibles. Podemos tener la confianza en el poder y que la justicia de Dios conquistará algún día todo mal y toda injusticia. Recuerde, Dios gobierna sobre toda la tierra, incluso sobre aquellos que no lo reconocen. Dios es todopoderoso y nadie puede impedir sus planes. Él vencerá a cualquiera que intente desafiarlo. La palabra de Dios dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y pudiéramos agregarle y decir: bienaventurada la familia, bienaventurada la mujer o el hombre cuyo Dios es Jehová. Porque eso significa que nuestra confianza está cimentada en Él. Que nuestra esperanza es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, como respuesta a lo que acabamos de recibir, como respuesta a lo que acabamos de ver, a las promesas del Señor, debemos de orar por aquellos que aún se oponen a sus caminos, para que también ellos puedan ser liberados de su ira venidera. Recuerde que Dios ama a todos los habitantes de la tierra, y Él quiere que todos lleguen al conocimiento salvador de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre. Te damos gracias, bendito Dios eterno, por el consejo de tu palabra, Señor. Y a esta hora, bendito Dios Padre Santo, te pedimos, bendito Dios, por aquellas personas, bendito Dios eterno, que en este momento, bendito Dios eterno, todavía, Señor, no han decidido, bendito Dios Padre, entregar su vida a ti, bendito Dios eterno. Padre, te damos honra y gloria, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, bendito Dios Padre, porque tú, bendito Dios, tuviste la misericordia, Señor, de poder, bendito Dios, Señor, revelarte a nuestras vidas, Señor, y que nosotros pudiéramos humillarnos delante de tu presencia, Señor, y aceptarte como nuestro Señor y Salvador, Padre. Y a esta hora te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que aún no han podido, bendito Dios, hacer esta decisión, Señor, para que tú, Señor, tengas misericordia de ellos, Señor, que continúe, Señor, llamando a la puerta de sus corazones, bendito Dios Padre, para que muy pronto, Señor eterno, ellos también, Señor, puedan ser liberados, Señor, de la ira venidera, Señor, y recibir, bendito Dios, Señor, tu amor eterno y tu misericordia perpetua, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos la honra, la gloria para ahora y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.